De forma simultánea, usuarios en todo el mundo de WhatsApp, Instagram y Facebook comenzaron a quejarse de que sus mensajes no llegaban con normalidad. Tras varios minutos de espera, el sistema se cayó de forma inminente, provocando uno de los apagones más largos de su historia entre las tres redes sociales. Desde la compañía, un escueto comunicado explicaba que estaban haciendo todo lo posible por volver a la normalidad. Es más, algunas redes sociales se han beneficiado de este problema, pues han sido las más utilizadas a nivel global por unas horas, como por ejemplo Twitter y Telegram. Pero, ¿por qué se cayeron estas tres redes sociales y cuál ha sido la pérdida millonaria para Mark Zuckerberg? La compañía explicó que el fallo se debió a que hubo problemas durante un cambio de configuración de sus sistemas. En su comunicado, Facebook dijo que eso afectó las herramientas y sistemas internos de la empresa, lo que complicó los intentos de resolver el problema. La compañía agregó que no hay evidencia de que los datos de los usuarios se vieran comprometidos como resultado de ese tiempo de inactividad. Dawn Detector, un sitio que rastrea interrupciones en plataformas en línea, registró cientos de miles de reportes de error para Facebook y su servicio Messenger, Instagram y WhatsApp. En su comunicado, Facebook sostiene que los cambios en la configuración de los routers que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos causaron problemas e interrumpieron esa comunicación. Esa interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios, dijo la compañía. Como era de esperar, un problema con semejante magnitud ha tenido sus consecuencias económicas, que no han tardado mucho en ser publicadas. Las ganancias de Mark Zuckerberg, consejero delegado de Facebook, cayeron en 4,89% en el Wall Street, que equivaldrían a más de 6 millones de dólares. Según cifras de Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado en 117 mil millones de dólares, lo que lo relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo. Bloomberg, por su parte, calcula que el creador de Facebook acumula ahora 121 mil millones de dólares, por lo que sería el quinto más rico del planeta detrás de Bill Gates. De este modo, el fundador de Facebook ha perdido una posición en el ranking de los más ricos del mundo, y ahora es quinto, justo por detrás de Bill Gates, Bernard Arnault, Jeff Bezos y Elon Musk, quien encabeza la lista. Sea como fuere, dicho suceso supone la gota que colmó el vaso a una crisis de reputación que está viendo la empresa desde hace varias semanas, que ha provocado que en el último mes sus acciones hayan caído en más del 13%. El motivo, entre otras cosas, se debe a las declaraciones de una ex empleada de Facebook quien filtró documentos internos de la compañía publicados en The Wall Street Journal, donde señalaba que la compañía había priorizado el crecimiento sobre la seguridad de sus usuarios. My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. La firma de Zuckerberg ha dicho que la filtración es engañosa, pues asegura que es una interpretación sesgada de los datos y que pasa por alto una investigación positiva realizada por la compañía. El apagón ha supuesto un golpe para Facebook y ha expuesto hasta qué punto el mundo depende para comunicarse de una empresa ahora cuestionada. Pero ha tenido también efectos positivos en la competencia, como Twitter, que registró uno de los mayores niveles de actividad de su historia, y Telegram, que se colocó entre las aplicaciones más descargadas en Estados Unidos, según Bloomberg.